Hola, buenas, bienvenidos al canal de ContiWar. Estamos un día más jugando al Starlink de nuestra Nintendo Switch. Hoy vamos a jugar el día 166. Directamente, bueno, ya queda 199 días, ¿sabes? Vamos, lo dejamos donde nos quedamos. Bueno, empezamos donde lo que nos quedamos. Que habíamos eliminado al bicho y a todo, íbamos a. Creo que era a Sar. Creo recordar, ¿no? Mira, pues nada, pues nos vamos a Necrón directamente. Curioso. Creo que en Azar, que era donde queríamos ir. No, aunque íbamos a ir a eliminar a este personaje, a este forajido. Y estamos en Pernambuco. De él, pues vamos directamente a Necrón. Hoy no he podido ver noticias, no he tenido tiempo. Lo siento. Entonces, vamos a hablar del juego o de cualquier otra chorrada que se me ocurra. Pero seguramente hablaremos del juego. Ayer por fin dominamos las dos primeras armas. Fue un día muy lento. Y ahora, Necrom. No me fío. Este mundo. Pero muy Podemos lento, ocuparnos fue de la legión hasta cierto punto, no pero hay sé, me amenazas pareció más muy, antiguas y por oscuras. lo menos, por lo menos a mí me pareció muy lento, no, como si no avanzáramos, no sé. Creo que ha sido la primera vez que me ha ocurrido, Alerta de proximidad. no sé. Globo ruina cerca. Análisis. Esta unidad absorbe energía y explota al impactar. ¿Sabes? No sé, Está chupado. Esa arma es la más adecuada. Sigue disparando. Extractor vulnerable. Bueno, ¿hay gigante de fuego o qué? Bomba inteligente lista. Alerta de proximidad. Extractor detectado. Energía alta. Hay que proteger a nuestros aliados de esas amenazas. Debemos actuar. Vale, vamos. Vamos ahí. Venga ahí. Venga. Primer extractor. Extractor destruido. Bien hecho. Hoy ha bajado las temperaturas. Extractor que estaba vinculado He notado más frío. Lo estoy marcando en tu mapa. Pues sí, he eliminado cuatro. No, había eliminado a tres, no cuatro. Casi dos gigantes de fuego directamente y uno de hielo. Y me chocó. ¿Lo ves? Y es que hasta la nave y todo iba muy lenta en el día de ayer. No sé. Ya sabéis. Pues voy a subir por mis narices, ¿ves? Sonda de la legión detectada. Puede ser por el tema de que las armas que llevábamos no eran las correctas en los planetas en los cuales empezamos a jugar en el día de ayer, no lo sé. Pero ya os digo que se me fue muy lento. Como si no subiera nada. Como está pasando. Joder, no me puedo creer que haya tantos de color morado, de verdad. ¿Cuántos hay morados, por favor? Ah,
resta almarada que falta aquí abajo, ¿o qué? Y aquí hay otro morado, ¿o qué? Oh, madre mía. El nodo ha caído. Madre. Estoy sudando. Tiene que haber un... Estaba viniendo un gigante aplastador. Mira, ahí al fondo está, se le ve claramente. Y sabéis lo más curioso que he hecho, que estaba señalando con el dedo, de verdad. Sí, 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 así de inteligente soy. Estaba, no se estaba diciendo, mira, allí y tal, no sé qué, estaba señalando con el dedo. Como si estuvierais viéndome. Eso es otra cosa que me han dicho. Que por qué no me grabo jugando. Y he dicho yo, ¿para qué queréis ver a un tío feo como yo? ¿Ves? A un tío gordo feo. Si estuviera bueno, pues vale. Bastante tenéis con escucharme como para luego tener que verme. Bueno, me estuve probando el ordenador. Bueno, ayer ya se vio. Igual que hoy, me sigue desincronizando el audio. Pero alerta de proximidad. Lo arreglaré de cualquier forma. Esta unidad absorbe energía y explota al impactar. Entonces dejaré como unos 4 o 5 segundos sin hablar o una cosa así hasta que dé el saludo de bienvenida. Y de esa forma colocarlo. Pero sí, es curioso. Es muy, muy curioso. En el portátil no me desincroniza y aquí sí. Bueno, eres una maravilla. Lo de editar los vídeos en este ordenador es una maravilla. 9 minutos. 9 minutos. Me tardó en el día de ayer. 9 minutos. Como lo echaba de menos. Que ahora ya voy a poder, a lo mejor, en el día de hoy, pues grabo, pues, algún que otro vídeo. No sé si jugar al Xenoblade en la sección del retrotramposo o jugar. Porque me voy a enfocar, a lo mejor, a juegos de ese enseñarnos tipo. A los demás cómo se hace. Hemos dominado la de la izquierda, ¿vale? No sabía que habíamos dominado la morada. Me la había imaginado. Completamente. Ahora vamos a ponernos esta. Y luego la de hielo. La de los misiles de hielo. Que ya sabéis que son otra furrela. Ahora cuando domine cuando domine el lanzallamas, ¿vale? Bueno, el lanzallamas lo puedo llevar con... No con el puño de hierro, con la tronadora. Mira, 1000 puntos. Te he visto de refilón. Que lo tenían en... Acaba de llegar un lote de electro. Qué sí, bien que no... tener tantos amigos prospectores. Atención. Seguimos teniendo en planetas algunas refinerías destruidas. Extractor detectado. Energía alta. Tira los refuerzos, ya el problema que tengo yo. Ya el problema que tengo yo. Con eso. Déjame atacarme.
Dios. Y aparece uno nuevo. ¿Cuál es el otro que aparece? Aquí estás. Joder, con la tronadora, el daño que le ha hecho. Cercana. Y vamos ahí tranquilito jugando, que no tenemos ninguna prisa. Vamos a dominar todos los pilotos, con todos los pilotos todo, menos 365 días del año. Si tenemos la mitad creo que es, o la mitad menos uno en 166 días, o sea, imagínate. 365. Nos daría tiempo incluso que sacaran un piloto más. Sí, esa arma funciona. Su nave. Ya sé que funciona. Conocimiento de arma mejorado. A quien reciba esto, no puedo salir de aquí. Sufro daños críticos. Oh, vamos a destruir todo, que aquí hay un montón de... de perfectos. Creía que iba a dar la voltereta esa de como cual que se hubiera jodido. A ver, ¿dónde está? Solo hay una, no. Pues sí. Bueno, vamos, vamos, vamos. Alerta de proximidad. Globo ruina cerca. Análisis. Esta unidad absorbe energía y explota al impactar. Corrupción de la legión detectada en la fauna cercana. Bueno. Han ofrecido ser organizador. No tiene nada que ver con videojuego, ¿vale? Pero sí con mi otro hobby, que es lo de jugar al Airsoft. Ser organizador de la legión detectada en un campo que se va a volver a abrir, que lleva unos años cerrados. Bueno, no estaba cerrado. Bueno, estaba cerrado al público, pero no para partidas privadas. Me han ofrecido esta tarde el trabajo. Digo, ¿quién me está escribiendo aquí? Está chupado. ¿Quién me está escribiendo en el WhatsApp? Entonces, digo, no le conozco a este. Pero un amigo mío. Que es. Me ha dicho que era él. Así me ha dicho que es que tiene otro número. Daño de calor recibido. Recomiendo usar armamento de frío contra el enemigo. A quien reciba esto, no puedo salir de aquí. Ayuda. Alerta de proximidad. Pégela de fuego, no voy a utilizarla. Energía alta. Conseguiremos información sobre otros extractores si destruyes este. Entonces, le han ofrecido llevar ese campo. Entonces he estado
pues mientras comía estaba viendo vídeos de lo que era el campo. Tiene buena pinta, porque tiene buen terreno, tiene de todo, pero... Extractor destruido. Pero tengo que ir a verlo en persona, se lo he dicho. Digo, tenemos que ir a verlo, porque conocimiento de nave mejorado. El campo, pues, está creado, pues está como se jugaba hace unos cuantos años. Y ya esa forma de juego y esos campos ya no se llevan y hay que modificarlo. Veo que transportas algunos núcleos. Nos para gustaría ver cómo... comprar algunos si es que están en venta. Cómo coger el... Alerta. Un mapa, hacer se ha detectado un nuevo titán de la un mapa, los planos. Y modificarlos, ¿vale? Ver dónde vas a poner cada cosa, con un telémetro y todo. Bueno, a ver si sale, pues sería por los fines de semana. Los sábados y los domingos y... pues, de la legión detectada en la fauna cercana. Pues yo le he dicho que por ahora sí. ¡Nos disparan! ¡Ayuda! ¡Fuera! ¿Qué viene eso? ¡Te voy a destrozar! Esto no pinta bien para ti. ¿Dónde está el otro? Gracias. Me habrían convertido en fertilizante sin tu ayuda. Mira, y ahí viene otro. Muchas gracias. Ahora vamos puedo a volver a mis estudios. Qué bien. Hemos recibido los estudios de ingeniería informática. De nuestros aliados prospectores. Cago, que mañana va a ser un coñazo de día en el trabajo. Pues tengo un ordenador que es antiguillo, que tiene el Windows 7. Primero tienen que migrar al Windows 10. En vez de darme un ordenador nuevo, pues no. El que tengo antiguo con Windows 10. Vale que sea un i5 con 8 GB de RAM, pero joder. Corrupción de la legión detectada en la fauna cercana. No sé. Entre el Android Studio. El STS Studio, el Eclipse. Su parte inferior es vulnerable. Ataca. Bueno, lo bueno que tiene este. Esta habilidad que hace un... como una... una bomba de esa super guapa. Me lo cojo así, hago así, hago ping. ¡Buah! Le tiras con el cañón. Con un tiro... ¡fua! Finiquitado. ¿Qué más se puede pedir? Así parece fácil. Así parece fácil. Pero ya no está. Y todo gracias a ti. Nivel de arma aumentado. Vamos a llevarle a Kimi. El arma queda poco para dominar el lanzallamas. O sea, bien, todo bien. Que transportas algunos núcleos. Nos gustaría comprar algunos si es que están en venta. Y aquí están los colmena de diablillos. Alerta, colmena de diablillos. Vayan donde vayan. Gracias. Me habrían convertido en fertilizante sin tu ayuda. Me alegro de verte. ¿Te están gustando las maravillas que ofrece Atlas? Don. Eres demasiado amable. Con este núcleo de titán, nuestras instalaciones obtendrán mejor. Bien, ya tenemos este, a ver qué planeta nos vamos. Mira, podemos irnos aquí. La zona. Hola, mira, 5 tecnológicas impresionantes. Gracias.
ayer fue también Sonatur, ¿no? No, fue Refugio, el que nos habían destrozado casi todo. Globo ruina cerca. Análisis. Esta unidad absorbe. Y hoy va a ser el día igual, ya verás. Bueno, con la diferencia de que ya tenemos otra arma dominada y vamos a dominar pues estas dos en nada de tiempo. Esa es la diferencia. Ay, iba a decir una palabra malsonante. Bueno, tú. Este es seco, pero no tan seco como la otra piloto. La presencia de la Legión es nominal. Pero el Sonatus dejará de cantar. Estoy en Sonatus. Si permitimos que siga creciendo. Esto es un tío muy bruto, muy bruto. Estoy en Sonatus. Estoy en Sonatus. Lo sabéis, estoy en Sonatus. Ese tipo muy bruto, muy gateto. Bueno, mira, aquí hay unos perfectos muy bonitos. A ver el otro. Ay, qué lástima. Acaban de ser eliminados esos perfectos. Construcción del observatorio. Muy buenas. Podríamos aprovechar bien los núcleos que transportas si quieres negociar. Pues la verdad es que sí, pero no ahora. Ah, hola. Perdona, estaba distraída siendo una de las mentes más brillantes a este lado de Andrómeda. ¿Y yo por qué he venido primero a poner el observatorio en vez de irme a por los extractores? Los mejores sensores de Atlas. No sé por qué lo he hecho, de verdad. Pero bueno, da igual. 8 extractores ahí, ¿eh? A ver cuántos nos quita la alianza. Champion. Me acabo de acordar ahora. Hay Copa del Rey. Alerta de proximidad. Extractor detectado. Real Madrid, Real Sociedad. Y Atlético de Bilbao. O Atleti de Bilbao. Barcelona. Fútbol Club Barcelona. Sí. Puedo ver los dos partidos. Pues yo creo que. No sé, tengo que mirar la hora de los dos partidos. Y a lo mejor sí me da tiempo a grabar otra cosa. Extractor destruido. A quien reciba esto, no puedo salir de aquí. Ayuda. Joder, no puedes salir de aquí, dice. Pero si todo está bien, tío. Un poco más y habrías tirado la pata. Muchísimas gracias. ¿A qué te caes? ¿A qué te caes? Tienes esa arma controlada. Impresionante. El resto de la tripulación te tiene envidia. Ya hemos controlado el lanzallamas, creo yo. ¿Lo ves? El lanzallamas.
Entonces vamos a poner la andanada de hielo, que es otra que que es súper rápida. ¿Os imagináis, no? ¿Por qué lo digo? Súper rápida de dominarse. Buenas noticias. Ha llegado el Electro de nuestros amigos prospectores. Mira, no hay nadie. Aquí, estoy viéndolo. Hemos destruido otro extractor. Pues por ahora nos está respetando. Llevamos dos y quedan seis. Cosa más rara. Detectada en la fauna cercana. Madre mía. Detengo. Ah, cargada de hielo. Acercarme, cenutrios. Madre mía, qué cenutrios que son. Extractor destruido. Mira, pues a ti te han petado por no dejarme ver. Pobrecillo. Vigilante informando. Extractor derribado. Repito, extractor derribado. Tienen que quedar cuatro. Pues sí. Bueno, no está mal. Yo creo que me iban a reventar más. Corrupción de la legión detectada en la fauna cercana. Daño de gravedad recibido. Recomiendo usar armamento de estasis contra el enemigo. Curioso. Este bicho tenía uno. Se ha quitado el azul cuando...
cuando me da cuenta. Da igual, pero me va a dar 1000 puntos igual. No, no me la ha dado porque me he chocado. Alerta de proximidad. Extractor detectado. Energía alta. Hay que destruirlo, o nuestros aliados estarán en grave peligro. ¡Detengo! ¡El nodo ha caído! Perfecto. Extractor destruido. Queda para... Mira, la dronadora, la de la izquierda, ya va a estar a punto de caramelo. Puntito de caramelo está. Extractor detectado. Energía alta. Destruido. ¡Caray! Eres invencible con esa arma. Tienes que enseñarnos a los demás cómo la has dominado. Bien, ya tenemos esta dominada. Pues vamos a la aplastadora. La aplastadora es la única morada que hace daño. Realmente, hace bastante daño. Nuestros aliados prospectores han entregado un cargamento de Electrum. Pasa que va a costar un poquito eliminar a los gigantes aplastadores. Lo que va a ser todo con esto. ¡Déjalo ya! ¿En serio? ¿En serio no? ¿En serio? Alerta de proximidad. Extractor detectado. Energía alta. Si lo destruyes, seguiremos la cadena hasta el siguiente extractor. Posición de extractor marcada. Echa un vistazo. Así que hay diablillos. Y lo que no son diablillos. Pierde el control. Ahí también. Cíclope de hielo. Oh, no son cíclopes, son...
son, mira, gigantes de hielo. Pertenecen al extractor, pues no sé, pero habrán venido del extractor, porque yo no veo a nadie aquí. Mira, ya hemos dominado la primera nave. Oh. Vamos a por la Scramble. Ya por lo menos el día de hoy es bastante mejor que el día de ayer. ¿Podrías enseñarnos un par de cosas? Ya es bastante mejor que el día de ayer. Vale, bien. Vamos a por el último extractor. Los tengo. ¡Ah! Flancos destruidos. Mira, aquí hay más. Mucho daño la de hielo, pero bueno, vamos y así hacemos pero yo creo que ya no puedo poner tantos diablillos. Vamos, no eran de este. A saber de quién era, de Marujita. ¿Y tú de quién eres? De Marujita. Pues lo mismo. ¿De quiénes son esos diablillos? Pues de Marujita. ¿Quién es Marujita? Pues Marujita. Va a ser Marujita. Energía alta. No te enteras. No te enteras. Una frase del año de cuando yo era pequeño, que era que no te enteras, flopera. No sé, ahora eso estará desfasado y ya esas cosas ya no se dirá. Los tengo. Y cómo mola la gramola y cosas así. Extractor bueno. Destruido. Bien. Bien.
¿Lo ves? Es que parece cateto. ¡Bien! ¡Bien! Y ojo, madre mía. Y la andanada de hielo tampoco va tan mal, ¿eh? Nos estamos quitando armas así. Está bien eso. Corrupción de la legión detectada en la fauna cercana. Hielo cutrísima, te estoy liberando. Lo tengo. Sea casina. ¿Lo habéis visto? Casina. Extractor detectado. Energía alta. Mira, ya está a puntito de dominarse el arma. A puntito. Vamos a ir a por el bicho o... Quiero hacer primero unas cosas. Mira, este ha sido puesto. Vamos a ir otra vez haciendo las bases. Y luego eliminaremos al bicho, ¿vale? Tienes esa arma controlada. Vale, es la de la derecha, ¿vale? La andanada de hielo. Vamos a poner esta. Impresionante. ¿Qué? El resto de la tripulación te tiene envidia. Que es de... De mantenerlo pulsado, ¿vale? Mira, este son 1000 puntos. Quieras que no, 1000 puntos son 1000 puntos. Es de... Sí, es de lógico.
de los míos. Es que hay una que la ha destruido. Los de la Alianza. Acordaros. Transportas algunos núcleos y ya la estaban atacando. Espero que os vaya bien en este periodo orbital. Justo lo que necesitábamos para mejorar estos viejos sensores. Con un poco de ayuda, seguro que aún veremos más. Vale, haciendo los ajustes finales. ¡Vaya! Echa un vistazo a tu mapa estelar. Nada se nos escapa. Bien, vamos a ver. A ver. No os preocupéis por el bicho, ¿vale? Que lo eliminamos. Uf, madre mía, ¿cómo están con los WhatsApp y con los Telegram? Y te ayudaremos a descargarlos. Ay. Mira, vamos a por el bicho mejor y ahora y ahora colocamos eso. Pues de verdad, si no me voy a liar con a poner bases y cosas así, y se me va a pirar la pinza y no sé el tiempo que queda, pero creo que no mucho. ¿Esa es de la que yo rompí? Sí. Sí. Sí, lo he dicho antes. Pero claro. No me acuerdo de todo. Pues acabo de ver el reloj del temporizador. Quedan 10 minutos, como el que no quería cosa. Por el centro. Vale. Y cañón.
y matar y qué. Mira, un. Así parece fácil. Hemos mejorado un arma, no sé cuál, que no he dominado, ¿vale? Vale, la morada a la izquierda. ¿Lo ves? La morada a la izquierda. Bien, vamos a ver. Ahora sí, vamos a buscar donde ping. Vamos a, bueno, emplazamiento, un momentito. Emplazamiento, este destrozado. Está destrozado. Esto es una, no sé ya si es una refinería o lo que sea. Vale, están. Vale, vamos. Porque tenemos 5 observatorios y 2. Se queda. Cuatro. Entonces es un observatorio y 3. Y 3 refinerías. O sea, casi nada. Siempre hay que mirar cada vez que pasemos por un extractor para ver si tiene núcleo. Alerta. Se ha detectado un nuevo titán de la Legión en Atlas. Necromá, esto es un observatorio. Vale. Sistemas del observatorio activos. Muy buenas. Podríamos aprovechar bien los núcleos que transportas si quieres negociar. Mejoramos la base. Empezaba a pensar que no había ninguno en este mundo. Y mejoremos la base. Podemos vigilar prácticamente todo desde aquí. Y ahora vamos a por el otro. Han puesto un observatorio. Este observatorio no es un observatorio, es una refinería. Estaba mirando y digo, ¿dónde está? Digo, colmena de diablillos. Ah, son un auténtico problema. Deberíamos destruirlos. Digo, ¿dónde estará? Digo, si había uno aquí. Ya no veo esos diablillos en tu mapa. Todo despejado. Normal. Se ha sido destruido. Me alegro de verte. ¿Te están gustando las maravillas que ofrece Atlas? No, un taller no. Refinería, por favor, que me he confundido. Refinería preparada. Pásate cuando tengas tiempo. Hay mucho que hacer. ¡A quien reciba esto! ¡No puedo salir de aquí! Tienes un montón de núcleos. Tráenoslos y te ayudaremos a descansar. ¿Sí? Mira, esto ya está arriba. ¿Qué necesitas? Eso es un núcleo de titán. ¡Mi madre en bicicleta es para mí! Gracias, colega. ¿Dónde está el que no puede salir? ¿De dónde? ¿No es uno de estos? ¿O no? Bueno, vamos a por esta colonia.
Avengers. ¡Me disparan! ¡Que alguien me ayude! Alerta de proximidad. Obelisco cerca. Puedes desactivarlo retirando su célula de energía. ¡Oh, oh! Esto no pinta bien para ti. ¡Oh, oh! Esto no pinta bien para ti. Pues soy así de guay. Gracias. Me habrían convertido en fertilizante sin tu ayuda. Objetivo erradicado. Bien. Ojo, esto no pinta bien para ti. Sí, no pinta bien para ti. Ya, solo de nuevo. No te enrolles, ¿quieres? Completando las mejoras, veo una forma de proporcionar aún más Electrum. Con un poco de ayuda, por supuesto. Por supuesto, hombre, por supuesto. Y este lo mejoramos así. Esta instalación es puntera. Y ahora vamos a por la otra colmena de diablillos. Mandamos la refinería. Refinería. Refinería lista. Pásate cuando puedas. Nos vendrá bien tu ayuda. Parece que llevas algunos núcleos. Tráelos aquí, te los compraré, sin preguntas. Muy buenas. Hoy la producción va de fábula. Estupendo. Sigue ayudándonos así y te daremos tanto Electrum que no sabrás. No, la verdad es que no sé lo que hacer con él. ¿Para qué nos vamos a engañar? Fijaros. Haz sitio. 4800 euros. Los mayores cargamentos de Electrum de Atlas. Pero luego ya sabéis que cuando vamos creando bases, vamos perdiendo. Bien. Vamos a mirar el temporizador. Qué bien. Queda un minuto. Un envío de Electrum. Voy a parar el temporizador. Voy a parar un minuto. Quiero mirar una cosa, que es lo de los pilotos. Aquí están todos. Vamos a contar los que tenemos con dominado todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 no, con todo dominado y sin dominar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, buah, más de la, menos de la mitad. Buah, creía que era al revés, pero bueno, vale. Pues yo creo que ya hemos terminado, ¿vale? El día de hoy directamente. Creo que ha sido un día bueno, para que nos vamos a engañar. Así que ya solo me falta despedirme y decir que nada, que un saludo y hasta el próximo vídeo.